Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teniente General Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Presidente del Club Español de la Energía, Presidente de Repsol, autoridades, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por acompañarnos de nuevo en Campus Repsol en la presentación de esta publicación Energía y Geoestrategia 2016. Como saben, se trata de un proyecto que llevamos a cabo conjuntamente el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, que me honro en presidir, en el seno del Club Español de la Energía, de Enerclub. Les presentamos hoy el tercer volumen de este informe. Comenzó en 2014 como una apuesta por reunir a las comunidades de la defensa, la seguridad, la geoestrategia y la comunidad de la energía para hacer una reflexión conjunta de los grandes temas de geoestrategia y energía que ocupan la agenda internacional. Estos vínculos han dado lugar a una reflexión que se ha ido enriqueciendo año tras año y que se ha convertido en gran medida en un referente que cada año despierta una mayor atención. Es verdad que se trata de un campo en el que los temas de análisis evolucionan con gran rapidez, con gran fluidez y es verdad que las reflexiones pronto pueden quedar obsoletas y por eso el que este estudio se repita de forma anual es imprescindible para mantener actualizada la visión de la geoestrategia y la energía. Acertar con las materias a tratar con los autores de los artículos es una labor de las dos instituciones que llevamos a cabo el proyecto y es también una labor del director del estudio, que es nuestro... Exministro Claudio Aranzadi, por tercera vez eh, generosamente ha eh, acordado y ha aceptado dirigir este proyecto, y yo se lo quiero agradecer muy especialmente. También quiero agradecer su participación a los autores del de estudio de este año. Van a tener ocasión de conocerlos en la mesa redonda que tendrá lugar a continuación. Y desde luego quiero agradecer también eh, a los representantes. Que participan En esta sesión inaugural. En primer lugar, nos dirigirá la palabra el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, General Miguel Ángel Ballesteros, socio fundador con nosotros de esta iniciativa. A continuación nos dirigirá la palabra Pedro Miró, presidente del Club Español de la Energía. Como anfitrión del acto nos dirá también unas palabras Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien dará paso a al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante General Fernando García Sánchez, quien inaugurará formalmente esta sesión y a quien agradecemos muy especialmente su presencia hoy aquí. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención, y les dejo ya con el general Miguel Ángel Ballesteros. Almirante. Presidente de Repsol, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, presidente del Club Español de, de la Energía, señoras y señores, buenos días a todos. Como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es una satisfacción asistir un año más a la presentación de la publicación Energía y Geoestrategia, esta vez en su edición 2016. Una obra fruto de la colaboración, como ha dicho Arturo Gonzalo Espiri, de la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y del Club Español de la Energía. La motivación que puso en marcha esta colaboración se ha reforzado año tras año, porque la relación entre la geopolítica y la energía es cada vez más evidente. Por otro lado, en el mundo desarrollado el papel de la energía es cada día más relevante, lo que le hace merecedor a constituir un factor de estudio independiente en todo análisis geopolítico, que por su naturaleza debe de ser de carácter multidisciplinar, donde se analizan factores como factor físico, el humano, el económico, el tecnológico, el sociopolítico o incluso el militar. Cada vez es más importante la realización de análisis geopolíticos correctos que nos permitan diseñar geoestrategias que deben ser la base de los planes de futuro para asegurar el suministro energético en un mundo sostenible. Planes en los que todos los recursos de la nación son necesarios, incluidas las Fuerzas Armadas. Esto es especialmente relevante para países que son dependientes del flujo de recursos energéticos procedentes del exterior, como es el caso de España que contempla en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 la vulnerabilidad energética como uno de los riesgos y amenazas a los que hay que hacer frente. Solo es posible garantizar la seguridad energética mediante la colaboración público-privada entre el Estado y las empresas que se convierten así en estratégicas para nuestra seguridad y cuya supervivencia y desarrollo empresarial se traduce en una necesidad nacional. La importancia de la seguridad energética llevó al Gobierno a elaborar una estrategia de seguridad energética nacional apro aprobada el pasado año 2015, que contó con las aportaciones también del Ministerio de Defensa y más específicamente del Instituto Español de Estudios, eh, de Estudios Estratégicos que tuvo un representante en su elaboración. Sin duda... Las, eh, sin duda el motivo por el que eh, alguien se acordó de, de que el Instituto podía contribuir a esto, mucho tiene que ver con este proyecto que llevamos ya elaborando eh, desde hace cuatro años. La Estrategia de Seguridad Nacional explica que es importante conseguir el máximo respaldo social y parlamentario para todas las estrategias relacionadas con la seguridad de los intereses nacionales, ya que la elaboración y el apoyo del, eh, del ciudadano son imprescindibles para poder implementarlas con éxito. Y por su parte, la estrategia energética a la que hacía referencia anteriormente indica que solo un entendimiento básico y responsable de la seguridad energética permitirá edificar progresivamente una auténtica política de Estado en esta materia. Este consenso, dice, ha de reunir a los representantes de la ciudadanía e implicar activamente a la sociedad. España debe educar en energía, porque una sociedad bien informada y concienciada sobre la importancia de la energía para nuestro bienestar es el mejor activo que un país puede tener para prevenir la seguridad energética. Publicaciones como la que hoy presentamos, además de realizar un análisis geopolítico de aquellos aspectos que nos han parecido más relevantes, también constituye... Eh, también contribuyen a la información y concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de la energía para nuestra seguridad en el sentido más amplio de la palabra seguridad, consiguiendo así el doble objetivo de contribuir a la concienciación energética y al mismo tiempo a la concienciación de seguridad nacional. Ambas importantísimas en los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. El coordinador de la obra, como ya ha dicho eh, Arturo, ha sido, como en años anteriores, el exministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, a quien agradecemos, y yo desde luego personalmente no tengo palabras, ministro, para agradecerte el excelente trabajo de, eh, que aporta siempre a la obra, que, que le da solidez, le da coherencia y es una garantía de calidad. Muchas gracias, ministro. Los capítulos están escritos por autores de reconocido prestigio. Entre ellos, eh, los que son, en este caso, son Enrique Locutura, el Contralmirante Gonzalo Sirven, el Coronel Ignacio Fuentecobo, Raúl Cardoso Maicote, Mariano Cabellos Velasco. Todos ellos han elaborado lo que, en mi opinión, se puede calificar de excelentes artículos o capítulos que van a alcanzar una amplia difusión contribuyendo a la colección. Eh, a que la colección se convierta en un referente en materia de energía y, geoestratégica, y geoestrategia. Muchas gracias a todos los autores, al coordinador de la obra, por su, por su trabajo y por su dedicación a este proyecto. No quiero terminar sin agradecer la labor y los desvelos de Marta Camacho y del teniente coronel Berenguer para lograr que la obra sea presentada hoy ante ustedes. Y permítanme un agradecimiento muy especial hoy. A Arturo Gonzalo Ipiri. Arturo Gonzalo Ipiri, y que un día, ya hace cuatro años, me propuso la idea de llevar a cabo este proyecto. Un reto ilusionante para todos, que Arturo y su equipo han hecho que fuera fácil, en un permanente clima de colaboración entre el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Comité Español de la Energía. Quisiera también agradecer la colaboración de Repsol, que además hoy nos acoge en su casa así como de Cepsa, de Ibertrola, de Nagas, empresas todas ellas de reconocido prestigio y estratégicas y para nuestra nación, que han, elado, que han colaborado para que esta publicación, tanto en su versión en español como en su versión en inglés que hoy presentamos, sea, sea posible. Y, por último, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y por el interés que demuestran por esta publicación asistiendo a este acto. Muchas gracias. Jefe de Estado Mayor de la Defensa, presidente de Repsol, teniente general director del CSDEN, general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, presidente del CECME, autoridades, amigos, buenos días. Es un placer para mí estar aquí un año más en representación del Club Español de la Energía, con todos ustedes, en la presentación de la tercera edición de la publicación Estrate... Energía y Geoestrategia 2016. Han pasado ya más de cuatro años que por primera vez se reunía el Instituto Español de Estudios Estratégicos y nuestro comité para iniciar el proyecto de elaboración de la primera edición de la publicación que hoy presentamos y cuya idea surgió de la necesidad de analizar cómo los grandes acontecimientos energéticos afectan a la geopolítica internacional y viceversa. Durante este tiempo se ha puesto de manifiesto cómo la cooperación especialmente entre instituciones que trabajan sobre la base de una información sólida y objetiva, enriquece y fortalece el resultado final de un proyecto. Iniciativas como esta tienen para nuestra asociación, para el club, una gran relevancia, ya que recogen una visión diferente del mundo energético y permiten abrirnos y adquirir una perspectiva más global basada en las inquietudes de personas no directamente vinculadas a nuestra industria. Por ello, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a todos aquellos que hacen posible este trabajo, concretamente a Arturo Gonzalo, presidente del CEGME, por haber lanzado esta iniciativa, como se ha dicho ya en varias ocasiones hoy, y al general Ballesteros por la confianza depositada en nosotros, a todos los autores, evidente muy especialmente al coordinador, el exministro Claudio Aranzade, a las empresas, miembros del Comité, por apoyarlo y, como no al Ministerio de la Defensa, hoy representado aquí por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante General Fernando García Sánchez. Entrando un poco en la materia que nos ocupa, me gustaría mencionar brevemente los temas que se tratan en la nueva edición de Energía y Geoestrategia y resaltar su interés y la justificación de su elección en el contexto actual de la geopolítica de la energía. Los cuatro primeros capítulos del libro tratan cuestiones relacionadas con el suministro de hidrocarburos. El primero se centra en la geoestrategia del gas natural licuado. El gas natural es considerado por muchos como la energía de transición hacia un modelo energético con menores emisiones de CO2 y es probablemente el único hidrocarburo cuya demanda global está previsto por muchos que aumente en las próximas décadas. Si tenemos en cuenta los compromisos adquiridos por todos los países en el Acuerdo de Lucha contra el Cambio Climático de París, el aumento del comercio del gas natural licuado y sus particularidades, las tendencias hacia la convergencia de los precios entre distintas regiones o su papel clave en la seguridad de suministro de gas natural son algunas de las razones que justifican el haber dedicado un espacio a este tema. Relacionado con este primer capítulo, en segundo lugar, se ofrece una visión estratégica de las rutas marítimas de la energía. De nuevo, un tema de máximo interés, teniendo en cuenta además que incluso en los escenarios de reducción de emisiones de CO2 más estrictos, el peso del petróleo y el gas en la demanda global de energía seguirá siendo elevado y se prevé que siga existiendo un importante desequilibrio geográfico entre las regiones de producción y de consumo por lo que la intensidad del tráfico marítimo y su necesidad de protección seguirá siendo una prioridad. Otra temática vinculada con el suministro de hidrocarburos es la tratada en el tercero de los capítulos, que trata del yihadismo y en el que se exponen las distintas estrategias mantenidas por las organizaciones terroristas y su capacidad de impacto en los mercados energéticos. Un tema, sin duda, que nos preocupa a todos y que, desgraciadamente, pensamos que seguirá siendo una amenaza en el futuro. El cuarto capítulo aborda un tema de permanente actualidad, cuál es el precio del crudo. La visión expuesta sobre este tema resulta de gran interés porque analiza en detalle las relaciones entre los factores económicos y geopolíticos en la determinación de los precios y examina, entre otros aspectos y de forma muy exhaustiva, los fundamentos de la estrategia de la OPEP para preservar la cuota de mercado. Por último, y a tenor de la cada vez mayor sensibilización por los temas de gran impacto social, la publicación aborda el nexo agua, energía y alimentos, tres recursos esenciales para el bienestar humano y el desarrollo sostenible que reclaman una gestión conjunta óptima y un lugar en la agenda geopolítica. No quiero alargarme más, solo volver a dar las gracias a todos los que han colaborado en esta edición y expresar mi deseo y el deseo del club. Que nuestra colaboración con el Instituto Español de Estudios Estratégicos siga adelante muchos años más, por cuanto es un tema clave para el club, un tema clave para nuestra sociedad. Muchas gracias. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante General Don Fernando García Sánchez. Teniente General Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, don Rafael Sánchez Ortega. General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín. Presidente del Club Español de la Energía, don Pedro Miro Roch. Presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, don Arturo Gonzalo Espiri. Autoridades, señoras y señores. Nuevamente, me honro en recibirles a todos ustedes en nuestra casa, el Campus Repsol y en darles la bienvenida a la tercera edición de Energía y Geostrategia, publicación que ha adquirido una gran relevancia y reputación tanto a nivel nacional como internacional. La excelente acogida de las ediciones anteriores nos ha puesto el listón muy alto a todos los que participamos en la misma, pero de nuevo la colaboración y la sintonía entre el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha permitido afrontar el reto de la edición del 2016, con amplias perspectivas de éxito, afirmación que estoy seguro se verá confirmado a lo largo de la jornada. Empresas y sociedad comparten la misma inquietud y esperanzas ante la evolución de los acontecimientos geopolíticos. En especial, uno de los temas que surgió en las conclusiones de la pasada edición, la amenaza yihadista, se ha cobrado un gran número de víctimas en todo el mundo. Los recientes casos de París y Bruselas son solamente dos hitos de la lamentable escalada de esta amenaza global. En otro orden de cosas, al igual que durante el año anterior, los precios del petróleo han seguido una senda errática a la baja y han constituido un vector de cambio, de cambio geopolítico de primer orden. En este sentido, el año 2015 ha sido testigo de las profundas disensiones en el seno de la OPEP y la renuncia de Arabia Saudí a jugar su tradicional papel de equilibrador de precios. La reunión celebrada el pasado 17 de abril en Doha, en la que se dieron cita a países que representan el 60% de la producción mundial de crudo, con objeto de congelar la producción a los niveles de enero del 2016, ha sido un nuevo escenario de las tensiones geopolíticas entre varios de estos Estados. La difícil conciliación entre la búsqueda de afianzar la cuota de mercado y mantener un nivel de precios adecuado sigue siendo el principal escollo para un acuerdo deseado por muchos de los países productores, que siguen teniendo problemas para cuadrar sus balanzas fiscales. Por otro lado, la reaparición de Irán en la escena internacional como resultado del fin de las sanciones internacionales introduce una variable que complica aún más el panorama. El equilibrio político en Oriente Medio depende de cómo se vertebren las relaciones entre este país y Arabia Saudí. Y, entre tanto, continúan las luchas por los intereses regionales de ambos países en Siria, Yemen e Irak. Vinculado a los precios del petróleo y a la sobreoferta de crudo en el mercado, el año 2015 se despidió con la noticia del fin del oil ban de Estados Unidos. Así, en diciembre del 2015, casi 40 años después de su promulgación, por el entonces pre presidente Gerald Ford, eh, Barack Obama derogó la ley que mantenía las restricciones a la exportación de crudo nacional. Esta medida, fruto del intenso debate suscitado en los últimos años en la sociedad norteamericana con motivo del, del auge del Shell Oil, podría tener consecuencias en el equilibrio geopolítico mundial, que aún no se han podido evaluar y que dependerán en gran medida de quién ocupe el despacho oval tras las elecciones de noviembre del 2016. Hablar de geopolítica en estos tiempos requiere siempre hacer una alusión a China. En enero de este año, la señora Fu Ying, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Nacional del Pueblo, publicó un artículo en el Financial Times cuyo significado traducido al español sería algo así como el orden mundial de Estados Unidos es un traje que ya no nos vale. Algunos analistas ven en esta declaración la constatación de que la visión geopolítica de las autoridades chinas ha evolucionado y que considera que el mundo está reorientándose a una situación de tripolaridad entre Estados Unidos, la China y Rusia, en un contexto similar al de la Guerra Fría. Es evidente que a China le preocupa el famoso pivot to Asia de Estados Unidos. Una muestra clara es la firma en diciembre pasado del acuerdo Transpacífico, el TPP, que no incluía a China. La exclusión de la mayor economía de la región y la segunda del mundo, no es un accidente, sino un elemento central de la política estratégica subyacente. Aprovechar el poder de las naciones en desarrollo de la ASEAN como un contrapeso económico Beijing para el beneficio de los Estados Unidos, y ante lo cual China no puede permanecer impasible. Por otro lado, a los Estados Unidos y a sus aliados europeos tampoco les deja indiferentes el supuesto Tibet-to-China de Rusia, si bien... La gran mayoría de analistas lo contemplan como una posición de relativo escepticismo. Este breve recorrido por el pasado más reciente y la actualidad inmediata no es sino el marco en el que discurre la actualidad de la energía y la geoestrategia. Los contenidos de la publicación que hoy presentamos transitan por terrenos como el impacto del yihadismo en el sector energético, la importancia geoestratégica de las rutas marítimas de la energía, los desafíos del entorno actual de los precios del crudo, el relevante papel del gas natural licuado en el mercado global y la reflexión sobre el nexo agua, energía y alimentos como posible fuente de inestabilidad. Espero que estén de acuerdo conmigo en que esta mañana, tanto la temática elegida como el nivel de los autores de esta edición auguran un interesante debate en el panel, liderado, como de costumbre, por el exministro Claudio Aranzadi, a quien quiero agradecer de nuevo su compromiso por el proyecto al haber aceptado por tercer año consecutivo la labor de coordinación de la publicación. Sin más preámbulo, les reitero mi bienvenida y mi deseo, más bien convicción, de que la jornada será interesante y provechosa. A continuación, intervendrá el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general, don Fernando García Sánchez, a quien agradezco de la forma más sincera su presencia en este acto. Estimado almirante, tienes la palabra. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, permítanme que les robe unos minutos para subrayar algunas de las ideas que se han expresado anteriormente, pero sobre todo para felicitar en primer lugar a los autores de este magnífico trabajo en la persona de su coordinador, don Claudio Aranzadi. También Quiero agradecer a los colaboradores, a CEPSA, Enagas, Iberdrola y Repsol, el apoyo al desarrollo de este documento y, de una forma especial, a los que han impulsado y están impulsando esta serie de trabajos, al Club Español de la Energía, al Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y al Instituto Español de Estudios Estratégicos. Creo que la relación entre energía y geoestrategia es un elemento reconocido tradicionalmente desde el punto de vista político y estratégico. En el mundo actual, donde la globalización, la incertidumbre, la intensa velocidad del cambio, nos ofrece alternativas insospechadas, cada día esta relación se hace, si acaso, más intensa. De todos es sabido que la geoestrategia es el cimiento, es la base de la política con mayúsculas y también de las políticas específicas con minúsculas. Los centros de poder. Las líneas o los vectores por los que se difunde o se extiende o se pretende extender ese poder, las líneas, los vectores desde donde se influye en todo el globo, diseñan un mapa que tiene un paralelismo muy significativo con los centros de control energético las líneas de comunicación y los vectores de influencia de la energía a lo largo del globo. En las zonas de fricción, tanto en el nivel político como en el nivel de competencia energética, factores fundamentales de los conflictos que allí se crean, o, factor de una gran importancia en el conflicto que allí se desarrolla, es el recurso, la obtención, el asegurar los recursos energéticos. Y dentro del conflicto, la seguridad energética se convierte en factor fundamental para el sostenimiento. Y mantenimiento del conflicto desde el punto de vista de cada uno de los actores que están allí implicados. Esta importancia y esta relación entre energía y geoestrategia recomienda siempre, y así ha ocurrido en la Estrategia Española de Seguridad del 2012, que este problema, que este factor se analice y aparezca en el desarrollo de estas estrategias. Así, nuestra estrategia que presenta un concepto de seguridad integral al analizar riesgos, amenazas, los elementos potenciadores de riesgo, incluye entre esta serie de elementos que provocan riesgos, que producen amenazas, la vulnerabilidad energética y concluye nuestra estrategia nacional de seguridad que existen 12 aspectos en donde es necesario trabajar o realizar acciones para conseguir que ese diamante de la seguridad integral sea lo más precioso posible. Estos dentro de estos 12 elementos de acción como 12 caras de ese diamante se encuentra, se encuentra la seguridad energética. Esto ha recomendado y así se ha hecho, como se ha comentado anteriormente, el desarrollar una energía, una estrategia específica de seguridad energética. La brillantez, nitidez y calidad de cada una de estas doce caras, una de ellas es la de la seguridad energética, es lo que da valor a la piedra en general. Pero cada una de estas caras hay que atacarlas posteriormente de una forma multidisciplinar. Centrándonos en la seguridad energética, solo se puede entender que conseguiremos esa seguridad si trabajamos en el mundo de la diplomacia con acuerdos internacionales. En el mundo de la industria, en el mundo de la tecnología, en el mundo de las finanzas, en el mundo de limas más y, y cómo no, en el mundo de la defensa y en el mundo de la seguridad, la seguridad interna y la seguridad externa. Esta compleja aproximación al fenómeno de seguridad nos lleva a la conclusión que es la que quería presentar en esta breve charla, que quizá el factor necesario como multiplicador de la eficacia en seguridad, entendiendo la seguridad con mayúsculas como ese brillante de doce caras, esa seguridad integral, y entendiendo cada una de esas caras, una de ellas, la seguridad energética, este elemento multiplicador de la eficiencia no es otro que contar con una dirección estratégica, coordinación y unidad de acción. Y este quizás sea el reto de seguridad que tenemos en la sociedad actual. Finalizo de nuevo agradeciendo a don Claudio el gran trabajo realizado. Le recomiendo a todos ustedes la lectura y la difusión del documento que les provocará inquietudes, reflexiones y posiblemente ayudará en procesos de decisión derivados de esta inquietud de avanzar en la seguridad energética. Y agradecerles a todos ustedes y al presidente de Resol, don Antonio Grufau, como anfitrión de esta jornada, su presencia aquí. Muchas gracias a todos.